like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? What's in the beginning? ¿Por qué pararon la música? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo a mí? A mí no me pasa nada. Sigamos bailando. No, Eli, te ves muy triste. Y a mí no me gusta ver a la gente triste, porque tú sabes que me pongo a llorar. Eli, puedes contarnos lo que sea. Somos tus amigas. Puedes confiar en nosotras. Sí, yo sé que me ven triste, pero me prefiero no decir. Dinos, por favor. Escuchamos, Eli. Eli, de aquí no me muevo hasta que hables. Eli, ¿tiene que ver algo con lo del equipo de rugby? ¡Ay, bueno! Sí. Mira, es que hoy cuando fui a la escuela y fui a hacerlo al club de rugby, Julián me dijo que no podía ser el equipo de rugby porque tenía que ser deportes más femeninos y que no podía hacer rugby. Pero eres muy buena. Yo sé. I was even improving my touchdown. Yeah, you were. Oh my god! This is so sad! Miren, podríamos parar de hablar en inglés porque sinceramente no entiendo absolutamente nada. Así que les ofrezco dos opciones, o hablan en inglés o hablan en español y yo las entiendo, ¿oyeron? Sí, señora. Eli, yo creo que lo mejor que tienes que hacer es perdonar a Henry. Entiendo mucho que duele y lastima demasiado, pero creo que te vas a sentir mucho mejor si lo perdonas y lo dejas ir. ¿Cómo? Eso... Bueno. Eso no puede ser así. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿te hizo algo malo? Dile, tenemos que hacer algo malo a él. ¿No creen? Okay. Yo digo que es lo mejor. ¿Quién tiene una idea? Yo tengo una. ¿Qué tal si tal vez puede ser mañana en la escuela? Le metemos uno, o tal vez más, de esos sapos, de esos verdes que tienen grandes arrugas y pus saliéndose de ellos, y se los metemos en la lonchera. Yo sé que él le tiene terror a los sapos. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! ¡Buena idea! Mañana a las 10:30, por ahí, le pedimos como a las 10 que si podemos ir al baño, porque es muy cerca del recreo. Y cuando, en vez de ir al baño, lo que hacemos es que cogemos el sapo y se lo metemos en la lonchera. Sí, hay que hacer como dicen mis hermanas, hay que quemarlo en las redes. ¡Pero no tenemos que quemar nada! Eso es mucho. Sí, no, eso significa publicarlo en todas las redes sociales para que la gente sepa quién es y qué fue lo que hizo. ¡Ah! ¡Ah!
Y eso es una buena idea porque él es muy popular. Ahora la gente lo va a odiar. Aunque yo lo odié desde el primer día. Entonces, ¿qué? ¿Estamos apuntadas? Sí, no me tienen que responder. Sí, me parece. ¡Qué emoción! ¿Qué puede hacer con la ley? ¿Qué les parece si ponemos una denuncia contra Henry y viene la policía? ¡Y la policía se encarga de todo! ¡Es lo mejor! ¿No? ¡No! ¡Eso es muy aburrido! ¡Es mejor lo del sapo! A ver, chicas, por favor, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué les pasan esas cosas tan tontas por la mente? Ponerle un sapo, quemarlo en las redes, hacer un plan, ya están elaborando todo un plan para quemar a Henry o destruirlo. ¡No! Las cosas no se hacen así. ¿Por qué piensan así? Debería darles vergüenza pensar así. Además, como dice mi abuelita, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. No tienes que gritar. Y además, la venganza es dulce. Bueno, yo creo que Meli sí tiene razón. Es mejor solo ir, dejarlo y olvidárselo. ¿Saben qué? Deberíamos preguntar a Diana. ¿Diana? Diana, kawaii. Diana. 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 Diana, ¿estás ahí? Diana. Diana, María. Ah. Miren, puso un mensaje en el chat, a ver qué pone. No le dice, sirve. No me sirve el micrófono. Bueno, entonces sería una muy buena idea que dieras tu opinión para el chat. Sí, ¿cuál es tu opinión? Pero tengo que decir algo. Diana, Diana María. ¿Qué pasó de todo esto? ¿Qué pasó ahora, Diana? No hay que hacerle nada a Henry, dice. Yo les dije, hay que perdonarlo. ¡Oh, no, no, no! No, 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 yo no lo voy a perdonar. Bueno, por lo menos yo no lo voy a perdonar. Yo le voy a meter el sapo, aunque sea sola. Le voy a pedir a mi mamá el teléfono para quemarlo sola. Bueno, Diana dice que simplemente mejor solo dejarlo así. Ni perdonarlo, ni hacerle daño a él. Porque lo que dicen es verdad y simplemente no hay que hacerle caso. Sí, también bueno, cuando esté más grande va a darse cuenta que lo que hizo es mal. Mi mamá dice que las mujeres podemos hacer lo que queramos. Tiene razón. Sí, también tenemos todas las posibilidades. Diana tiene toda la razón. Nosotros como mujeres podemos hacer cualquier cosa. No importa lo que digan los demás. Sí, yo, por ejemplo, quiero ser científica y quiero ser música. ¡Uy, sí! Yo quiero ser abogada. Yo quiero ser una deportista o una rockera. ¡Qué chiva! Sí, yo quiero jugar rugby y ser política. Diana dice que quiere ser astronauta. También lo podemos hacer. Nosotras podemos hacer cualquier cosa. Como dice esta frase que tengo apuntada aquí: la imaginación rompe barreras. ¡Y la canción!